Bueno, usted lo ha visto, la oposición, pero también hay que decirlo, algunos integrantes del oficialismo han criticado el manejo del gobierno, en este caso, el caso Monsalve. La UDI incluso ha pedido a la Fiscalía citar a declarar al presidente Boric, sostuvo que el gobierno quería mantener en reserva este caso hasta después de las elecciones de este fin de semana. Bueno, durante la jornada también la ministra Toá admitió que ciertamente esto se pudo haber hecho mejor y de hecho si uno ve tanto la aparición del presidente Boric en ese punto de prensa como la cronología de lo mismo hecho, uno puede llegar a la conclusión muy fácil de que siendo un caso extremadamente complejo se pudo haber hecho mejor. Estamos con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, precisamente para conocer su perspectiva sobre estos hechos y probablemente, senador, primero que nada, los saludo, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Y a propósito de esto de se podría haber hecho mejor, déjeme comentarle una información que nos entregó durante la mañana. Estábamos en la Radio Universo conversando con el senador de su mismo partido, Fidel Espinosa, y él nos confidenció algo. Yo no sé si usted participó de aquello, si estaba al tanto, que la ministra Toá sostuvo un almuerzo, una reunión con parlamentarios del PPD y el Partido Socialista el miércoles, el día antes de que se estallara, si usted quiere, este caso, pero ya después de ella haber conocido la situación de Monsalve. Y según lo que cuenta Fidel Espinosa, la ministra está en una situación como muy cómoda, muy tranquila, no se le veía estresada, no advirtió de nada de esto. ¿Y por qué le hago este relato? Porque la primera vez que a usted le preguntan en el Congreso Nacional, en la sede capitalina, sobre el caso Monsalve, usted ciertamente no estaba con toda la información, yo me imagino por lo que usted ha dicho, por además la manera en que se refirió, y si probablemente hubiera tenido más antecedentes, su opinión ese mismo día habría sido distinta, lo habría calibrado distinto. Primero, usted participó en esa reunión con la ministra Toá, si es cierto aquello, ¿y qué reflexión tiene sobre lo que le estoy comentando? O sea, lo que es cierto es que tuvimos esa reunión, hacía tiempo estaba programada entre senadores socialistas y el PPD, con la ministra Toá y con el ministro Elizalde, y el tema era otro y no se habló de otra cosa, no hubo mención de otros temas. Ahora, la verdad es que yo creo, y además quiero decirle a usted que cuando yo me enteré de este asunto de una manera bastante extraña. Yo estaba sentado en una mesa en la comisión de presupuesto y con el subsecretario Monsalve frente a mí, a un metro y medio mío, digamos, el ancho de la mesa, y él presentaba el proyecto de presupuesto del Ministerio del Interior con la misma tranquilidad y aplomo que lo ha hecho siempre. Y entre tanto me empezaron a llegar un conjunto de WhatsApps en que contaban de esto, pues. En que hablaban de la noticia del diario La Segunda, otra serie de cosas. Y algunos colegas de ustedes, de sus estudios televisivos, no el de usted, por cierto, creo, que me preguntaban cómo se veía a Monsalve. Si se le veía nervioso o se le veía preocupado, cosa que pareció francamente impropia. Pero y además, dicho sea de paso, Monsalve estaba exponiendo como cualquier otra vez. Yo creo que esto es bien simple, ¿eh? Esto se supo, se denunció un día el martes, tengo entendido, que se denunció un día lunes, el lunes. Se denunció un día miércoles o jueves, y empezó a actuar la fiscalía, y esto armó un tremendo cuento, una tremenda, a estas alturas yo diría que tanto las acusaciones constitucionales como el abogado Hermosilla pasaron a ser casi históricos, ¿no? Todo el mundo empezó a hablar solamente de este tema y a mí me sorprende porque en realidad es una denuncia que está bastante clara en qué consiste, una defensa que también parece bastante obvia. Yo no hice eso, no es cierto, me voy a defender. Y un fiscal que muy seriamente reconoce tener el caso. Y en normal, ahora yo sé que este es un tema bien, bien dramático porque Manuel Monsalve es un personaje muy central de los temas de seguridad pública, y más aún para mi partido, porque es uno de sus principales hombres en el gobierno, era. Pero creo que se ha sobredimensionado absolutamente esto, y creo que efectivamente la comparecencia por 55 minutos del presidente de la República para explicar una cantidad de cosas, también lo magnificó excesivamente. Ya, o sea ahí coincide usted en que acá hay un error desde la puesta en escena del gobierno, esa comparecencia del presidente Boric, además de ser inédito. Bueno, es que todo el caso es inédito. Yo creo, me gustaría que profundizara un poquito en esto de que se ha sobredimensionado. Se lo pregunto porque desde el regreso a la democracia, si me equivoco, por favor, y su memoria es más generosa, corríjamelo, no recuerdo un ministro o subsecretario, a la sazón de los hechos, Monsalve era ministro, subrogante, pero era ministro, y de una cartera relevantísima.
relevantísima, no solamente por su conformación histórica en el gabinete, sino que por la situación de seguridad que vive el país y además por la contingencia, el fin de semana de fiestas patrias XXL, donde la principal preocupación era, para decírselo bien sencillo, ¿cuántas personas iban a ser asesinadas? Senador, solo para entender cuando usted dice que se ha sobredimensionado, sí. No recuerdo otro escenario desde el regreso a la democracia donde un ministro de Estado haya sido denunciado por un delito tan grave como este. Y a lo mejor me equivoco, pero yo no tengo ese recuerdo. Es un delito muy grave, sin duda. El delito de ser comprobado, ciertamente merecerá una sanción alta. Pero la verdad es que yo cuando me digo sobredimensionado, digo que todo el mundo habla hasta de los detalles. Se han filtrado el nombre de esta señorita, no sé si es la misma o otra, o a lo mejor es un fake, y todo el mundo lo comenta y circula por todas las redes sociales y no se habla de otra cosa. No se habla de otra cosa. En ese sentido yo digo, ¿por qué no esperamos a que funcione el sistema? Si las instituciones funcionan, hay un fiscal, hay una policía, hay una persona denunciada, hay hechos conocidos, casi todos los hechos son conocidos. Y sin embargo seguimos a cada rato hablando cada vez más sobre esto. Entonces la verdad es que yo creo que tenemos que esperar tranquilamente, senador, que la fiscalía haga su trabajo. Sí, es que, bueno, vamos a discrepar, pero lo que pasa es que usted dice los hechos son conocidos. Sí. Me parece que los hechos previos y posteriores a lo que tiene que esclarecer el Ministerio Público, exacto, son conocidos. Eso es. Claro, porque aquí lo que está por establecerse la verdad jurídica, no lo exacto, que es efectivamente acá concurre el delito de violación. Exacto. Eso es. Permítame dejarlo allí un momento en paréntesis mientras le pregunto, porque usted dice que se sobredimensiona esto y yo lo quiero situar en el contexto. El 22 de septiembre estábamos terminando el fin de semana de Fiestas Patrias XXL. El presidente Boric estaba en Estados Unidos, la ministra Toá estaba vicepresidenta, por ende Monsalve era ministro del Interior. Y de hecho al día siguiente había una pauta que era muy relevante para saber cuánta gente, bueno, cuál era el balance de Fiestas Patrias desde el punto de vista de seguridad y entre otras cosas, senador, y disculpa que se lo diga con esta brutalidad, pero un fin de semana donde contamos las víctimas fatales, los homicidios por decenas, más de 3 decenas. Entonces, sí. Dejemos el caso de la violación, dejémoslo aislado hasta otra parte de la conversación, porque además tiene que ser esclarecido. Pero ya está bien claro que en ese escenario de gravedad y con la responsabilidad del cargo que tiene el entonces ministro Monsalve, él en el mejor de los casos estaba alcoholizado, mientras todo el gobierno estaba, porque usted dice que está alcoholizado. No, perdón, el presidente Boric, el fiscal o el juez me lo diga. Ya, es que el presidente Boric dice que cuando Monsalve le comunica que ha revisado las cámaras, es para saber en qué estado llegó porque no se acuerda. Y no es que no se acuerde porque tuvo un ataque de amnesia. Le confieso que no estoy tan puntualmente, a veces usted me puede pillar en el sentido que no estoy tan al día, no estoy leyendo todo el día sobre este caso. Ya, pero en el mejor de los casos, convengamos que el subsecretario Monsalve ese día liberó a la guardia de la PDI, sí, tuvo este claro, encuentro, claro, se fue al restaurante, se tomaron 3 piscos sour, sí, y no recuerda cómo llegó al hotel. No recuerda en qué estado llegó al hotel. De hecho, el argumento que entrega para revisar las cámaras de seguridad, de acuerdo a lo que el presidente Boric nos expuso en directo en este punto, era porque no se acordaba cómo había llegado. Eso en el mejor de los casos le da cuenta de una persona que tiene una responsabilidad de la más alta envergadura y que estaba en lo que le estoy comentando yo. Por eso bueno, cuando usted dice que se ha sobredimensionado, yo no sé si efectivamente se puede sobredimensionar algo de esta gravedad. Es que todavía no tengo claro una serie de cosas, francamente. Ya. Por eso yo digo, en el sentido que todo el mundo tiene su versión, cada uno habla de su cuento. Porque entiendo que esta señorita, lo que dice, o señorita, no sé, dice que ella se despertó también sola en la mañana. Entonces, ¿a qué hora se levantó este señor y se fue a otra parte? ¿En qué momento salió de ahí? De acuerdo a los... Entonces, todas esas cosas, a mí no me corresponde referirme a esos temas. Lo que me corresponde solamente esperar que el fiscal diga lo que hay que decir. Senador, yo le comentaba, a propósito de si se hizo bien o no esto, usted tuvo una reunión, como me lo confirme, como lo decía también el senador Espinosa, con la ministra Toá el día anterior, con senadores de su partido, el Partido Socialista y del PPD, y no hubo ninguna señal de lo que se venía.
y usted ya, ya comprende que lo que se venía era extremadamente grave. Y por eso le quiero preguntar, porque su primer comentario, cuando a usted le preguntan en el Congreso, y yo me imagino que usted ha reflexionado al respecto, a lo mejor, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero no le parece adecuado. Usted dijo esto un chisme. Yo me imagino que... Bueno, es que yo no tenía ningún antecedente por eso, para pensar lo contrario. Conociendo ya un poco más de detalle, entiendo que no está a caballo en todos los detalles que se han ido publicando, pero conociendo lo genérico de la denuncia, un ministro de Interior en ese momento que es acusado de violación con todas las agravantes y a posterioridad de los hechos, habiendo utilizado un avión de carabineros para ir a hablar con su familia al Biobío y adicionalmente revisando las cámaras de seguridad, son dos situaciones que pueden ser delitos conexos, obstrucción a la investigación y eventualmente infracción a la ley de seguridad. ¿Sigue pensando que es un chisme o tiene ya otro otra calibración de esto? No me pregunte eso porque sabe que no pienso, que ya no pienso. No, no, yo me imagino que usted no piensa eso. Pero le estoy respondiendo. No pienso eso. Ya, no por pienso eso. Que sea un chisme. No pienso que sea un chisme. ¿Y cuál es? Es un hecho grave que hay que esclarecer. Uh-huh. Cuando lo esclarezcan, todo el mundo mirará sobre eso. Pero en este país ha pasado una cantidad de hechos claros que hay que esclarecer. Y resulta que al poco tiempo las cosas parecen ser distintas de lo que son. Yo voy a esperar lo que diga el fiscal y lo que diga el juez. En ese sentido, senador... No voy a condenar yo a nadie, como desgraciadamente ante algunos de mi propio partido, sí, que ya lo condenaron definitivamente. Yo no ni lo perdono ni lo condono. No, yo no, simplemente no espero a la resolución de la justicia sobre esto. Ya. Y sugiero que todos hagamos lo mismo y sigamos adelante con otros hechos graves que ocurren en el país. Le entiendo el punto. Y evidentemente aquí son dos principios que nunca está de más recordar. Lo primero, escuchar a la víctima. Y segundo, la presunción de inocencia, que no son excluyentes uno del otro. Pero en ese sentido, usted conoce a Manuel Monsalve, me imagino yo, desde su labor parlamentaria y la larga data que tiene en la política y en la vida pública. ¿A usted le hace algún sentido lo que se describe de él ahora con la persona que usted conoce más en privado que lo que lo puedo conocer yo en público, habiéndolo entrevistado en su condición de autoridad en más de una oportunidad? No, nunca la había tenido una comunicación con él distinta de esa. Pero yo me imagino que usted, dado que milita en el mismo partido, correligionario, parlamentario de mucho tiempo, la figura que se describe en estos hechos, ¿le hace sentido con lo que usted conoce de Monsalve o le parece que es totalmente... que hay allí una incongruencia? Bueno, yo no conozco a Manuel en su vida personal. Francamente, no conozco a su familia, no conozco a sus hijos ni a su esposa. Conozco solamente a un político al cual le conocí como diputado y con el cual he trabajado en algunas cosas. Y le confieso que sobre la base de eso solamente, sí, no me hubiera imaginado jamás algo como lo que está sucediendo ahora. Perfecto. Avanzando en ese punto y sobre lo que usted nos decía sobre la reacción del gobierno, y voy a insistir que usted señala que se sobredimensiona, pero el mismo presidente de la República hace un punto de prensa que es inédito. Yo tampoco recuerdo algo parecido. Un presidente que incluso revisa su celular, que tiene esta discusión con su jefe de prensa en dos minutos, porque evidentemente le estaban tratando de hacer un control de daño. Y naturalmente eso no fue bien tomado. Hoy día, de acuerdo a lo que dice la ministra Tobar en una entrevista radial, él le dio una explicación, una excusa a la jefa de prensa. Pero el presidente Boric instala la crisis dentro de la moneda y la personaliza, además, porque se involucra a él. Dice, a mí Monsalve me dijo esto, a mí la ministra me dijo esto otro. Entonces, se sitúa él dentro de la crisis. ¿Cómo evalúa usted la conducción del gobierno una vez que se conocen los hechos? No, yo creo que, mire, yo personalmente no tengo nada que decir respecto de la actuación de la ministra Tobá, que se ha sabido hasta ahora, y otra gente, porque naturalmente estas cosas, frente a ellas no se debe reaccionar de inmediato, hay que preguntar un poco más qué pasó, todo lo demás. Uh-huh. Pero no me parece, por lo tanto, que reaccionen un rato después, por así decirlo, algunas horas después, no me parece tan terrible ni grave. Pero sí me parece pésimo, me parece muy mal, dar una conferencia de prensa sobre el asunto, como porque nadie está pidiendo que se haga. No creo que sea bueno tener un punto de prensa, como se llamó, de 55 minutos, para dar todo tipo de detalles de lo que el presidente conversó con esta persona. Esto el presidente debe permanecer lo más al margen posible de eso mientras no se conozcan todos los datos y no esté toda la información. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo efectivamente con lo que la forma en que el presidente abordó la materia. Sí, de hecho usted dice que le parece pésima la manera en que lo abordó. Así me parece que realmente, más bien, que no la debería haber abordado en un punto de prensa como ese
y entregando datos acerca de lo que había conversado personalmente, que yo supongo que todo, o sea, nadie niega la veracidad de eso, pero la verdad es que no creo que viniera al caso que le informara al país sobre todas estas cosas. ¿Qué hay ahí, senador, en su opinión? ¿Hay falta de experiencia? ¿Hay improvisación? ¿Hay una falta de diseño? ¿Hay a lo mejor alguna ingenuidad de parte del presidente que al presentarse transparente piensa que con ese carisma o esa actitud va a ser capaz de revertir una situación sobre la cual había poco control? Evidentemente, porque incluso, incluso en la eventualidad de que los hechos sean ciertos, póngase en el caso de que efectivamente Manuel Monsalve es violador, que es una hipótesis. Hasta el momento es una hipótesis de investigación. Yo no sé en qué circunstancia una persona acusada de violación, porque eso es lo que se le está acusando, tiene la facultad de tener 2 días para ir a ver a su familia y hacer, comillas, control de daños. Segundo, disponer de los recursos excepcionales que tiene una autoridad como es el ministro Monsalve en ese minuto, un avión institucional de carabinero, disponer que la PDI revise cámara, y el presidente da cuenta de esto, no sé si sin calibrar, que detrás de aquello puede haber incluso infracciones o delitos derechamente. De hecho, el Ministerio Público va a investigar si aquí hay obstrucción a la investigación, de acuerdo a este relato del presidente, lo que dice que hizo Monsalve, y eventualmente lee la infracción una infracción a la ley de inteligencia. Bueno, mira, hay una cantidad de cosas que se han mencionado aquí, lo que mencionaba usted, yo mencionaría otras también. Yo fui funcionario público durante muchos años y fui ministro del Interior. Sí, claro. Y yo jamás me separé de mi escolta, por ningún motivo, no recuerdo. Haberme separado de mi escolta y haberle dicho, mire, nos vemos mañana, ustedes vayan, si yo me voy a quedar aquí, ¿no? Aunque parece ser que la razón era que él alojaba habitualmente en ese hotel, ¿no? Sí. Eso puede ser cierto. Pero en todo caso hay una cantidad de cosas que son como esa que yo me estoy preguntando a mí mismo ahora, que realmente habrá que saber, y como usted ha dicho muy bien, la Fiscalía está viendo las cosas que es lo que ocurrieron, hay un fiscal serio sobre la materia, y yo espero que realmente conozcamos en detalle la verdad cuando se dicten los fallos correspondientes. Una última, senadora, antes de dar las gracias y no quitarle más tiempo. ¿Usted cree que estamos a 4 días de las elecciones? Y evidentemente, si uno mira el panorama 2 semanas atrás, uno diría la derecha viene complicada con todo lo que es el caso Hermosilla, Audio, de alguna manera las luces que apuntaban hacia qué participación tuvo Andrés Chadwick en todo este entramado, lo mismo de la ex ministra Cubillo y el saber lo que ganaba por hacer 20 horas de clase en la Universidad X, y uno diría, bueno, la derecha va a sufrir el costo probablemente en las elecciones. Y aparece Monsalve. Y naturalmente en un gobierno como el del presidente Boric, que es un gobierno que se declara feminista, que es un gobierno que integra a la ministra de la Mujer por primera vez en el comité político, y le estalla esta crisis, y el presidente no solo utiliza los cortafuegos naturales, ¿no? que son, los ministros son naturalmente cortafuegos del presidente. El presidente toma este caso, lo personaliza y se lo instala en el corazón de La Moneda y a una semana de la elección. ¿Cuánto le va a impactar esto, cree usted, al oficialismo en los comicios del sábado y domingo? Quiero decir una cosa aparte, pero porque usted la mencionó. Efectivamente no fue ni parecido en gravedad todo el caso ocurrido con el hijo, de la presidenta Bachelet y con su nuera, ¿no? El caso Cabal. Pero ella jamás se le pasó por la mente comparecer ante la prensa, sí, y decir todo lo que había escuchado. Eso es lo primero. Lo segundo es que creo que realmente el resultado electoral no creo que vaya a sufrir un grave impacto, ni mucho menos, ¿no? Pero si la pregunta es que si alguien creó esto, si hay una, usted sabe que las teorías de la conspiración no faltan, ¿no? Ah, no, esto lo inventó la derecha porque a ellos les había pasado lo de Rosillo, entonces ahora están inventando esto. No, yo no creo en las teorías conspirativas. Yo creo que esto ha ocurrido efectivamente, hay algún tema que cerrar e investigar, como lo hubo también en el caso de Hermosilla, como lo ha habido en otros casos. Lo único que pido es que mantengamos un poco la calma y sigamos adelante, porque de lo contrario este país se va a hundir entre puras historias y desastres. Por eso es que pido que mantengamos la calma. Sí, la ciudadanía... Solamente, ahora repito, esto no debió ocurrir, por cierto, no me imaginé jamás que ocurriera una cosa así, al principio no lo podía creer, es cierto, está ocurriendo, ahora voy a esperar lo que digan los fiscales y lo que digan los jueces, y esperar todos los meses que sea necesario para eso, porque así es el sistema judicial de este país, ¿no? Y entre tanto, preocupémonos de las elecciones van a transcurrir, efectivamente es posible que esto tenga alguna repercusión, no lo sé,
pero tiene una vez más en una vez más lo ponen en una situación de bastante angustia por por el estado, por la situación y por las cosas que se denuncian. Pero yo sugiero que mantengamos la calma y sigamos adelante, porque de otra manera este país no va a resurgir como va a resurgir. Bien, pues senador, probablemente la ciudadanía, y yo entendiendo el punto que usted me dice, también podría decir, bueno, pidámosle a las autoridades que no hagan este tipo de cosas, o a los abogados que no se concierten con los empresarios, o a los exministros que no hagan clase por sueldo millonario, y evidentemente a una autoridad del rango de Monsalve que no participe de los hechos del cual se le están acusando, y que No, insistimos, es tiene que verdad, ser el sí. Ministerio Público el que tiene que establecer los hechos y la justicia juzgarlos, pero así como usted dice, bueno, preocupemos las cosas importantes, yo también diría, y me imagino que con esto, a lo mejor alguien que está viendo esto dirá, bueno, que las autoridades hagan lo que tienen que hacer y no este tipo de cosas, ¿no? Porque aquí hay, No, estoy de en acuerdo un con, gobierno estoy de acuerdo con feminista, en un usted. gobierno feminista, que el ministro del Interior sea acusado de violación, Sí, no, sí, yo mire. es un punto de inflexión que yo creo que es muy difícil de obviar, me parece a mí, por lo menos. Efectivamente, efectivamente, yo creo que esto ya ha causado bastante daño. Solo pido que dejemos actuar a la justicia para que no siga causando más daño Por todavía. supuesto. Bien, pues senador, le quiero dar las gracias como siempre por su gentileza de conversar con nosotros, ponernos su punto de vista y ayudarnos a poner en perspectiva lo que está ocurriendo. Que tenga una buena jornada, muchas gracias. Muchas gracias a usted, que esté muy bien, Que gracias. esté muy bien.